Comienza aquí el protocolo del pesaje profesional de la velada de este viernes en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega. Pesaje del combate más importante de los últimos años en esta comunidad autónoma de Cantabria. Pesaje de vínculo, de unión entre el Ayuntamiento de Torrelavega, Maravilla Vos y el Gimnasio Cron, grandes realizadores de esta velada de boxeo que va a albergar además 6 combates amateur. Pesaje por el campeonato del mundo de Silver Super Walter, una manera importante de rankear a nivel mundial el futuro de estos dos púgiles, dos campeones de su país, Super Walter, frente a frente en este escenario. Saludamos al supervisor del Consejo Mundial WBC, señor Cuccini, un aplauso, por favor. Saludamos también al co-supervisor Miguel de Pablos, también un aplauso, gracias. Y la recibimos desde esta posada, desde este pesaje profesional que va a comenzar en unos segundos, con el pesaje del primer púgil en la báscula, el aspirante oficial al título mundial silver del peso super welter, campeón de Italia, 21 combates, 17 victorias. Atención, porque venció a Lecce el 21 de enero de 2017. Es el hombre de Corato, Italia, Felipe Moncelli. Moncelli ya en la báscula, peso del italiano, aspirante al título mundial silver de la división de los Super Water. Sí. 69.900 para Felipe Moncelli. Turno ahora para el campeón del mundo silver, primera defensa del título conquistado en el Valle de Bron el pasado 10 de junio frente a Isaac del Real Chaca. 24 combates, 24 victorias, campeón del mundo. Es el torrelavegense, el púgil local, Sergio el Niño García. ¡69.600! Vamos a pedir, por favor, que se acerquen los dos antes el reto, la pelea en prácticamente más de 24 horas para el comienzo. Don Felipe Moncelli, siempre se va a quedar con nosotros para las primeras palabras en este pesaje
finalizado con el veto de Moncelli, con 22 combates, 17 victorias. Felipe, ¿cómo y en qué está la lucha? Es con Sergio García, un mensaje a la afición antes de este combate por el título mundial, por esta primera defensa, Sergio. Pues nada, agradecer a todos que estéis apoyando este reto y ojalá que nos salga bien y salgamos victoriosos. Un aplauso. Mañana estaré emplazado. El arbitraje de Julien Longos, Guido Cavalieri, Robin Darfer y Paco Ayoza. Es la antesala a ese título mundial del peso super welter. Un abrazo para todos.